Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Lady Navarro y hoy les quiero enseñar a elaborar esta hermosa decoración. Las invito para que se queden hasta el final de este video. Para elaborar el flamingo yo voy a necesitar cola de mico, plumas, papel periódico, cinta de papel, dos palos de balzo, silicona y un par de ojos. Empiezo formando el cuerpo del flamingo. Aproximadamente yo utilicé de 5 a 6 hojas de papel. Esto es dependiendo de lo grande que ustedes deseen el muñeco. Tomamos la cinta y empezamos a enrollarla como dándole forma de almendra. Yo le coloco bastante cinta para que me quede más resistente, un poco más duro. Al momento de colocarle los palos de balzo no se me vaya a desbaratar. Para realizar el cuello yo voy a utilizar dos hojas de papel periódico y un pedacito de alambre dulce. Las que de pronto no tienen el alambre, tranquilas, no es importante. Si de pronto no consiguen este pedazo de alambre, pueden colocar tres hojas de papel y un poco más de cinta. Eso les dará más resistencia. Entonces empezamos enrollándolo, le metemos el alambre, lo enrollamos y con la cinta hacemos el mismo procedimiento del cuerpo. Lo enrollamos, lo sostenemos durito para que no se me vaya a desbaratar. Con mucho cuidado le voy a abrir un hueco con la punta de la tijera. Eso es para introducirle el cuello. Le voy a colocar bastante silicona para que no se me vaya a despegar. Y por último le coloco un poco de cinta. Para realizar la cabeza del flamingo solamente voy a utilizar una hoja de papel y la vamos a pegar con la cinta. Solamente le vamos a dar una vuelta con la cinta, la tenemos sostenida y listo, es muy sencillo. Acá hacemos el mismo procedimiento que con el cuello. Abrimos los huecos con la punta de la tijera y le vamos a colocar bastante silicona. Utilizo un pedazo de cartulina para pintarle las patitas. Después las voy a pegar en foamy. Yo voy a utilizar foamy escarchado, pero pueden utilizar foamy normal.
el que ustedes tengan en sus casas. Lo importante es reutilizar lo que ya tenemos. Entonces, chicas, si tienen foamy normal, lo pueden hacer en ese foamy. No es necesario que compren especialmente el foamy escarchado. Para la base del flamingo yo utilicé 4 palos de 8 centímetros. Lo siguiente que hice fue colocarle un poco de cinta para darle resistencia a la base. Chicas, para forrar el muñeco yo lo hice de una manera muy sencilla. Compré esta pluma que viene por metros y empecé a colocarle un poco de silicona y a enrollarlo por todo el muñeco y listo. Es súper sencillo y además muy muy económico. Para forrarle la cabeza lo voy a hacer con esta tira que se llama cola de mico, chicas. Así lo llaman acá. Es también muy sencillo, lo voy enrollando y listo. Yo compré estos ojos y son en tornillo, pero les recomiendo que los consigan un poco más grandes, porque los que yo compré casi no se ven. Entonces le colocamos un poco de silicona y le acomodamos el pelito para que no se vaya a notar el papel. El pico yo lo voy a hacer en este foamy escarchado negro. Lo vamos a sacar 2 veces y lo vamos a unir con un poco de silicona. Lo voy a rellenar con un poco de felpa de muñeco para que se me vea como más real, más gordito, quede más bonito. Empiezo tapando las imperfecciones de silicona y yo lo hago con este marcador permanente. Así el trabajo me queda más pulido y me queda más bonito todo. Lo siguiente que hago es pegarlo al muñeco y lo vamos a hacer con silicona caliente. Le vamos a colocar bastante silicona y lo tenemos sostenido por unos segundos. Así me ha quedado este hermoso flamingo. Las invito para que se animen a realizar esta manualidad. Espero que les haya gustado y a continuación les voy a enseñar a realizar un arco en bombas o en globos. Muy sencillo, muy económico. Entonces las invito para que se queden hasta el final.
Para realizar este arco yo voy a utilizar bombas R5 y R12. También voy a necesitar una pita o nylon o cabuya, lo que ustedes tengan. Empiezo inflando las bombas R5 de manera que me queden redondas y todas parecidas, o sea, lo más iguales posible. Y así lo repito con las otras dos para formar un cuarteto. Vamos a formar una flor, digámoslo así. Las unimos y formamos cuatro bombas. Lo siguiente que hago es inflar la bomba R12, le hago un nudo y las uno a las otras cuatro. Así me tienen que quedar todas las bombas, así unidas. Quiero confesarles que no soy experta haciendo estos arcos, pero también les quiero compartir de la manera como lo hago yo, que se me facilita mucho para decorar una fiesta o un evento. Bueno, entonces lo vamos a unir de las cuatro bombas y la bomba grande siempre la voy a mandar hacia un lado, a un lado diferente. ¿Sí? Si la de abajo la envía al lado izquierdo, la siguiente la voy a enviar al lado derecho. Y de esta manera es como yo lo hago, chicas. Espero les haya gustado y se les facilite a la elaboración de estos arcos. Para finalizar, le voy a colocar el nombre de la anfitriona, que es la princesita Valeria. Y por último, vamos a colocar el protagonista, que es el flamingo, muy hermoso, nos ha quedado. Chicas, las invito para que realicen todas estas decoraciones. Muy económica de elaborar. Bueno, chicas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y las invito para que se suscriban a este canal y compartan todos mis videos. Nos vemos en nuestro próximo video. Un beso.